En este pequeño vídeo vamos a hablar sobre los registros vocales, un poquito por encima, y sobre el desarrollo laríngeo en la adolescencia en ambos sexos. Antes de nada podemos hablar un poco sobre la anatomía laríngea. Ya sabemos que hay distintos cartílagos que entran en acción para todo el funcionamiento, todo el mecanismo de la laringe, que lo que hace sin duda es a su vez mover grupos musculares que se van a encargar de elongar o acortar la distancia de los pliegues vocales, el grosor de los mismos y la superficie que entra en contacto para la vibración, lo cual es fundamental para la producción del sonido. El primero de esos ajustes, llamado ajuste grave, acorta la longitud de los pliegues vocales, los cuales van a entrar en contacto con toda su superficie y profundidad. A este mecanismo a veces se le llama mecanismo pesado, ¿no? O voz grave, o voz modal, o voz de pecho. En realidad es la voz que todos y todas utilizamos para hablar. Y cuando estos músculos se contraen completamente, forzando a los pliegues al máximo de su grosor, se produce el llamado registro grave completo, que es el que rara vez usamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, pero sí que se utilizan en algunas técnicas, por ejemplo, como en el canto difónico. Aquí vemos, por ejemplo, el acoplamiento del ajuste grave, en el que podemos ver cómo los pliegues vocales se ajustan con bastante grosor y con un mayor nivel de profundidad, ¿de acuerdo? Hay más superficie de contacto entre los tejidos externos de los pliegues. El otro ajuste, ese famoso llamado ajuste agudo, que se produce por la contracción de los músculos cricotiroideos, que lo que hacen es elevar la parte frontal del cartílago cricoides y vascular este hacia atrás, lo cual va a hacer que haya un movimiento de estiramiento de todos los pliegues vocales, ¿de acuerdo? Los cuales se alargan, se tensan y van a entrar en contacto cada vez más las capas más superficiales próximas al ligamento vocal, que es el que está justamente en el tope superior de los pliegues. A este mecanismo se le llama normalmente mecanismo ligero o voz aguda, voz de cabeza, etc. En este ajuste, los cricotiroideos pueden estirar los pliegues al máximo de su capacidad, volviéndose estos lo más finos posible, lo que produce el llamado registro agudo completo, que también se conoce en mujeres y niños como el registro de flauta o aflautado, y en el caso de los adolescentes masculinos y de los hombres que ya tienen la voz totalmente cambiada, se le conoce como falseto. Sobre esto se ha hablado mucho y se ha escrito mucho en relación a cuál es exactamente el registro que van a utilizar los contratenores, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de registros, los profesores y los docentes de canto en general describen las cualidades sonoras del sonido y de la voz y las sensaciones, sobre todo fisiológicas y psicológicas, pero ninguno de estos términos está describiendo realmente cuál es la funcionalidad del mecanismo laríngeo, que en el fondo es el mismo en todos los seres humanos, y lo único que va a ocurrir es que el rendimiento en cada uno de ellos evidentemente va a ser distinto en función del training vocal al que tenemos sometido a toda esta masa muscular, igual que pasa con cualquier otra parte del cuerpo. Aquí vemos como en el ajuste agudo completo, evidentemente solamente los bordes superiores entran en contacto y vibran, lo cual produce que la vibración sea muchísimo más rápida. Ahora, la calidad de esta vibración es la que determinará el uso profesional de una voz en un contratenor o simplemente el uso más aficionado en cualquier hombre que cante con su registro de falseto sin mayores pretensiones. En la teoría moderna de los ajustes vocales, lo que va a hacer es en realidad describir que todos estos ajustes forman parte de un continuo, es decir, que lo único que podemos describir es que desde el ajuste grave hasta el ajuste agudo cada vez va a haber más tejido involucrado en la vibración o menos, ¿de acuerdo? De ahí los nombres de grave y ligero. Y evidentemente en el medio hay muchas diferencias, hay muchos matices, perdón, ya que va a haber muchos distintos puntos de tensión entre los cuales los dos grupos musculares van a poder trabajar. De ahí que se hable también de un registro medio, de un pasaje de la voz, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué pasa con todo esto en la adolescencia? Bueno, hay que tener en cuenta que la adolescencia es una foto de la vida biológica de un individuo, de una persona,
Y que tenemos que tener en cuenta que la voz es algo que va a cambiar, está cambiando a lo largo de toda la vida de una persona. Por eso se habla de las edades de la voz. Hay muchos momentos importantes de transición en la producción del sonido vocal en la vida de un individuo. Uno de ellos es la adolescencia. Otro de ellos importante es el paso a la senectud, la menopausia, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un educador, desde mi posicionamiento profesional, creo que es importante que cuando hablamos de coros amateur tengamos todo esto en cuenta para poder ser, en la medida de lo posible, capaces de adaptarnos a los individuos, es decir, al instrumento que tenemos enfrente de nosotros, ya que no va a ser lo mismo hacer un repertorio para adolescentes que montar un repertorio para mayores, que montar un repertorio para un coro de jóvenes adultos que para un coro de niños. Es importante saber adaptar toda nuestra práctica coral educativa a la edad y a las características de los cantantes que tenemos enfrente, de tal modo que ellos y ellas puedan sentirse protagonistas de su interpretación y de su participación en la música. Es evidente que este planteamiento educativo es más válido cuanto más en la base de la educación musical nos encontremos, y va perdiendo vigencia cuanto más hacia la cima nos vayamos elevando, y en los niveles superiores de capacitación profesional, evidentemente otros criterios estéticos y artísticos tendrán que ser tenidos en cuenta. Bien, el crecimiento en la adolescencia es algo que no podemos evidentemente remediar, es más, es sano que se produzca de una manera absolutamente natural por la segregación de las hormonas en sangre, que van a influir sobre los caracteres sexuales secundarios. Uno de ellos es el desarrollo laríngeo. Los antropólogos todavía se están hoy en día preguntando cuál es la razón por la cual el sexo biológico masculino se diferencia del femenino. Hay varias teorías al respecto, quizás la más plausible es la que dice que las hembras, como somos mamíferos y descendemos de primates, las hembras mantienen el tono de voz igual al de los hijos para hacer que este vínculo de la lactancia sea más largo, sea mejor, sea más duradero, y que sea el hombre el que, entre otras cosas, cambia la voz para poder diferenciar justamente a las mujeres y a los niños, que son los que, en definitiva, van a ser responsables de que la especie pueda ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Por eso, esta es una de las teorías que se han dicho, ¿no? La cual, bueno, es interesante, pero hay otras, ya lo digo. El desarrollo de la laringe en la adolescencia está más que descrito por distintos foniatras. Sabemos que la laringe masculina crece fundamentalmente a lo largo en el sentido anterior-posterior, aumentando la longitud de los pliegues vocales alrededor de un centímetro, mientras que las cuerdas vocales femeninas aumentan entre 3 y 4 milímetros esta longitud, aunque la laringe femenina va a crecer más en altura. Lo que sí vamos a saber es que la laringe femenina va a tener no solamente unas cuerdas vocales más cortas, sino también una mayor superficie de contacto vertical entre ellas, ya que al ser una laringe más alta tiene un poquito más de grosor en el ligamento vocal, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener unos pliegues vocales más cortos, pero como más gruesos, más redondeados.